Hola amigos, lo que hoy nos reúne en este video es la intención de hacer un corto sobre un tema muy específico, que es el tema de la usura. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Sí, con esto queremos iniciar una suerte de serie de videos dentro del marco del proyecto Segunda República para comentar, explicar, dar a conocer a la gente que nos viene siguiendo, que cada vez son más, cuál es nuestra visión sobre distintos problemas que afectan al mundo y a la Argentina y cómo resolverlos. Esto es parte de nuestra propuesta política del proyecto Segunda República. Y la idea de llevar al video, esto surge en base a un artículo que vos mismo, Adrián, escribiste y lo publicó RT el 3 de septiembre del año 2012, que se llamó El modelo Shylock de deuda pública. Acá se lo ve en pantalla, cómo salió publicado esto en RT. ¿De qué se trata, Adrián, esto? Bueno, antes que nada, cuando hablamos de un modelo, es porque un modelo tiene cierta consistencia y lógica interna y por ende es predecible. El ejemplo favorito mío es que si yo estoy tomando ahora agua, le tiro el vaso de agua a Enrique, un accidente. Si se lo vuelvo a tirar, mala suerte. Si se lo tiro una tercera vez, ya hay una intencionalidad. Es un modelo de un patrón de comportamiento mío y Enrique seguramente va a agarrar y se va a ir porque sabe que le voy a seguir tirando el vaso de agua encima. Lo mismo con esto que hemos llamado el modelo Shylock. Si solamente fuera la República Argentina la que está en una catastrófica y endémica crisis de deuda que ya lleva más de 40 años, diríamos, bueno, los argentinos son tontos, los argentinos no saben hacer las cosas. Pero miramos al mundo, Islandia, Grecia, Chipre, Italia, España, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Indonesia, los tigres asiáticos, evidentemente todos tienen un problema de deuda pública, todos tienen ese problema con el mismo conjunto de bancos privados, evidentemente no es ni accidente, ni casualidad, ni mala suerte. Es un modelo. Y es para hablar de ese modelo que decidimos hacer este video, porque precisamente el pilar, quizás uno de los pilares clave de nuestra propuesta del Proyecto Segunda República, es rechazar el sistema de deuda, porque es un sistema, vuelvo a insistir, con su mecanismo interno, y de la forma de hacerlo según las particularidades de la problemática de deuda de la República Argentina. ¿Por qué hablas del modelo Shylock? Bueno, más que nada porque Shylock, todos saben, es un personaje de una muy conocida obra de William Shakespeare, el escritor inglés del siglo XVI, que fue escrita por él en 1597, y creemos que el hecho de que sea una obra tan antigua le da cierta perspectiva histórica, y esto es un factor muy importante a tener en cuenta. Tiene ya el sistema de deuda 420 años de ir probándose, de ir armándose, con lo cual ya nos viene este sistema de deuda con 420 años de experiencia como mínimo, si tomamos como punto de partida el mercader de Venecia de William Shakespeare y su principal personaje, que es el usurero Shylock. Incluso vamos a pasar algunos tramitos de esta magnífica obra, muy breves, para ir analizándolos, porque efectivamente Shylock es un símbolo del usurero, el parásito, el que no trabaja, el que vive del trabajo ajeno, que hoy podríamos decir son los bancos, el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, que todavía nadie me explicó qué diferencia hay entre un fondo buitre y Goldman Sachs o Citicorp, son la misma cosa, son todos fondos buitre. Y hay otros personajes en esa obra que también nos sirven de comparación para entender bien este modelo Shylock, este modelo de usura, que es Antonio, el mercader de Venecia, que por una circunstancia que ahora vamos a ir viendo en los próximos minutos, se ve obligado a pagar una deuda a pesar de ser él un mercader, un hombre de trabajo, un hombre honesto, un hombre de palabra, un hombre de valores, que bueno, tuvo una mala suerte, efectivamente, así lo representa Shakespeare, y tuvo que, al no poder pagar su deuda, se pretende cobrar la deuda de una forma muy distinta. El usurero Shylock pretende cobrársela, como no le puede devolver el dinero, con una libra de carne más próxima a su corazón. Y evidentemente, según las leyes, lo va a tener que pagar, pero ahí aparece un tercer personaje muy interesante, que es un abogado, Baltasar, que en realidad es la esposa de uno de los personajes que está disfrazada, pero no importa. Baltasar logra analizar la ley y lo que parecía ser una consecuencia catastrófica en contra del hombre de trabajo, en contra del trabajador Antonio,
la transforma, las mismas leyes, sin cambiar nada, en un resultado catastrófico para el usurero Shylock. Bien, veamos ahora un pequeño fragmento de esta obra, El mercader de Venecia, de Shakespeare. Rezamos pidiendo piedad. Y esa misma plegaria nos enseña a todos a actuar también con piedad. He hablado a fin de mitigar las razones de tu pleito. Mas si las mantienes, las estrictas leyes de Venecia deberán dictar sentencia contra el mercader. Respondo de mis actos. Exijo justicia y la indemnización prevista en nuestro pacto. ¿No puede pagar la suma reclamada? Sí, puede. La he ofrecido en su nombre al tribunal y el doble de esa suma. Y si no basta, me comprometo a pagar 10 veces más y doy como fianza mis manos, mi corazón y mi cabeza. Y si aún así no basta, estará claro que la maldad aplasta la verdad. Os lo ruego, someted la ley a vuestra autoridad y con una pequeña injusticia haced justicia, apartando a este demonio de su voluntad. No puede ser. No hay poder en Venecia capaz de alterar la ley establecida. Constituiría un precedente y, siguiendo su ejemplo, los errores invadirían el Estado. No puede ser. ¡Un Daniel! Por favor, señor. Dirige el juicio. ¡No! ¡Sí, un Daniel! Joven y sabio juez, ¿cuánto os venero? Por favor, dejadme ver el documento. Tomad, sabio doctor. Aquí está. Shylock, te han ofrecido el doble de dinero. Lo he jurado. Le he hecho un juramento al cielo. ¿Debo echar un perjurio sobre mi alma? No, ni por Venecia. Bueno, esto es un fragmento de la versión cinematográfica hecha en Hollywood con Jeremy Irons y Al Pacino. Correcto, y la parte del abogado la hace Lynn Collins. La película es del año 2004, una magnífica película, realmente muy recomendable. Y en este primer tramo, que está extraído del cuarto acto del Mercader de Venecia, es el clímax de la obra, que es el juicio que se hace, porque Shylock, el usurero, pretende aprovecharse de que tiene un contrato, un bono de deuda, literalmente, my bond, lo llama él, mi bono, un bono de deuda que le permite, si no lo cobró en dinero a su debido momento, cobrar una libra de carne. Y Baltasar, el abogado, le dice, le recomienda clemencia, le recomienda, inclusive le ofrecen el doble del monto, porque era por 3.000 ducados, que supongo que era mucha plata en aquella época, le ofrecen el doble y él dice, de ninguna manera, ni siquiera por Venecia, lo cual nos habla un poquito de la mentalidad del usurero, que en realidad no se identifica ni con Venecia ni con ningún territorio, sino con su, ni siquiera interés financiero, sino por sobre todas las cosas, con un ejemplo de cuál es el verdadero propósito que tiene. Shylock no quiere el dinero, Shylock quiere la libra de carne. Es así, Shylock lo que quiere es matar al mercader de Venecia, y algo parecido sucede con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el sistema financiero que presta deuda a todos los países, absolutamente a todos, porque este no es solo un problema de la Argentina, también es un problema de los Estados Unidos, y el problema de Estados Unidos es muchísimo, con la muchísimo más grande. Con la diferencia que Estados Unidos se puede dar el lujo de exportarla al resto del mundo. Y es muy interesante, porque Shakespeare no puso ninguna palabra en ninguna de sus obras en vano, que le pide el abogado que tenga piedad. Porque en alguna medida la piedad, estamos hablando quizás hace 4 siglos, ya no tanto en tiempos modernos, incluía el jubileo de deudas, que es un concepto del judaísmo. El jubileo de deudas, cada tantos años se borraba y cuenta nueva. Pero pareciera que en el mundo moderno, por eso el modelo Shylock, que es tan pertinente para nuestra época, la idea de perdonar deudas ha desaparecido por completo.
Tan es así que lamentablemente, y lo digo con gran dolor, los católicos tuvieron que ver cómo en los años 80, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se modificó el Padre Nuestro para que no digamos perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino nuestras ofensas, que es mucho más light, es mucho más ambiguo. Posiblemente porque este sistema de poder mundial, dentro del cual el Vaticano, no la Iglesia verdadera, el Vaticano forma parte, o forma en cierta forma alguna parte, no quería que hubiera 500 millones de latinoamericanos diciendo en español, perdónanos nuestras deudas, cuando justamente el gran problema de Latinoamérica, como así también el resto del mundo, es las deudas impuestas que ni usted ni yo contrajimos, pero que sabemos que sí nos obligan a pagar sistemáticamente. ¿Qué te parece si vemos, Enrique, el segundo tramo de este video que tenemos preparado? Dale, adelante. El compromiso está vencido. Y con todo derecho el judío puede reclamar una libra de carne que deberá cortar él mismo junto al corazón del mercader. Sé clemente. Acepta el doble del dinero y permite que rompa el compromiso. En cuanto esté pagado, de acuerdo con sus términos. De todo corazón suplico al tribunal. Dicte sentencia. ¿Debe hacerse? Sí, señor. En tal caso, disponedlo todo. Debéis preparar vuestro pecho para su cuchillo. Oh, noble juez. Distinguido joven. Pues la intención y el propósito de la ley está en relación con la pena, que en el documento queda reflejada. Es muy cierto, oh sabio y recto juez. Sois mucho más maduro de lo que aparentáis. Por lo tanto, preparad vuestro torso. Sí, su pecho. Eso dice el compromiso. ¿No es cierto, noble juez? Junto al corazón. Esas son las palabras. Así es. ¿Hay una balanza aquí para pesar la carne? Sí, la tengo. Aquí. ¿Has traído, Shylock, algún cirujano a tu cargo para curar sus heridas y que no muera desangrado? Lo dice en algún punto del documento. No está expresado, pero ¿qué más da? Sería de agradecer que lo hicieras por caridad. Yo no lo encuentro. No está en el documento. Bueno, cada vez más fuerte esta película. Cada vez más fuerte. Otra sutileza. El plazo está vencido. Es una base del sistema de deuda usurario. Los plazos, la deuda venció, hay que pagarla. Ya no es cuestión de ofrecer el doble, como se le sigue ofreciendo. Quiere el collateral, la garantía. ¿Y cuál es la garantía? ¿Una casa? ¿Una fábrica? ¿Un terreno? No, es la libra de carne. Quiere cobrarse la libra de carne. El dinero impera sobre la propia vida. No hay piedad. Y sin embargo, lo confirma cuando le hace esa pequeña pregunta al duque de Venecia, que está presidiendo el tribunal, viene a ser el juez máximo de Venecia, le confirma que sí, según las leyes, según los papeles, el usurero tiene razón, marche preso. Y así funciona este sistema de la usura internacional, que es un sistema armado para cobrarse el colateral, la garantía. Y quien se niegue pasa como acá en la obra de Shakespeare, el usurero quiere cobrarse la libra de carne sin importar que eso termine con la vida del mercader. Y por las dudas se vino bien preparado, trajo la balanza para la balanza financiera y empezó a afilar el cuchillo. Algo parecido lo explica en un libro maravilloso que se llama Confesiones de un asesino económico, acá está en pantalla, John Perkins. John Perkins era el representante del Banco Mundial en la década del 80 en Panamá y en Ecuador. Y él cuenta en este libro cómo le explicó a los presidentes de ambos países lo que tenían que hacer para cumplir con las exigencias del Banco Mundial
Ambos países fueron díscolos, no cumplieron. ¿Qué terminó pasando en Panamá, por ejemplo? Al presidente de Panamá lo matan misteriosamente en un avión. ¿Cómo se llamaba el presidente? Torrijos. Torrijos. Misteriosamente se le cae el avión. Por ahí está aterrizado en la isla Diego García, vaya uno a saber. Pero al de Ecuador le pasó algo parecido. Y hoy vemos cómo países que se niegan a aceptar el sistema bancario internacional, sometiendo su banco central a la tiranía del sistema financiero internacional, son sistemáticamente invadidos. Estos países eran Irak, Libia, Siria actualmente está bajo ataque, Irán por supuesto, ya vemos cómo les va a todos si su banco central no está subordinado al sistema financiero planetario. Pero muy importante, para no perder el hilo de lo que estamos describiendo, veamos ahora este tercer tramo del juicio del mercader de Venecia. Vos, mercader, ¿tenéis algo que decir? Muy poco. Estoy dispuesto y preparado. El tiempo corre. Por favor. Dictad sentencia. Proceded. Una libra de la carne de ese mercader es tuya. El tribunal lo ordena y la ley te lo concede. Muy sabio juez. Y tú debes cortar esa carne de su pecho. El tribunal lo ordena y la ley lo consiente. Muy docto juez. La sentencia. Vamos. Prepárate. Por ti, Yahvé. Hay algo más aún. El compromiso no os concede ni una gota de sangre. Sus términos se refieren a una libra de carne. Toma tu fianza, toma tu libra de carne. Pero al cortarla, si viertes la gota más ínfima de sangre cristiana, tus tierras y tus bienes por las leyes de Venecia serán confiscadas por el Estado de Venecia. ¡Oh, sabio y recto juez! ¡Escucha, judío! ¡Docto juez! ¿Eso dice la ley? Tú mismo puedes leerla. Seguramente este tramo es el más dramático, el más terrible, donde le dice el abogado Baltasar, según las leyes formales de Venecia, al usurero, prepárese a cortar la libra de carne. Y Shylock le responde, sí, el tiempo corre, como el interés y el anatocismo, el tiempo corre, quiere cobrar la deuda. Me hace acordar esto a las palabras de Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, que en el jubileo que hizo la Iglesia sobre la deuda externa, por allá por julio, agosto, creo que fue del año 2000, dijo Monseñor Aguer, creo ya entrever lo que van a grabar en la lápida de la República Argentina. Vivió pagando, murió debiendo. Es el modelo Shylock. Es el sistema donde el sistema bancario usurero se prepara a cobrar la libra de carne del pueblo trabajador. Y fíjense que está tan bien graficado que debe abrir su camisa, mostrar su pecho, prepararse a entregar la libra de carne. Y otro dato muy interesante, lo amordazan, le ponen un cinturón de cuero para que, bueno, porque el dolor va a ser terrible, para que no se muerda la lengua, para que no grite tan fuerte. Y fíjese qué justo que es. El sistema, cuando está cortándole la libra de carne al pueblo trabajador de Argentina y de todo el mundo, amordaza la voz del pueblo trabajador para que no se escuchen ni sus gritos ni sus reclamos. Y los medios cumplen a la perfección.
Vos fijate esto que decís con respecto de los medios, cómo cumplen a la perfección el tapar todo reclamo del pueblo, que esto, a estas palabras que vos acabás de mencionar de Monseñor Aguer, fueron dichas en el contexto de las jornadas de Jubileo 2000, que fueron organizadas por el Congreso de la Nación. Así es. Con Eduardo Duhalde a la cabeza, aunque no lo creas, era él el que estaba a la cabeza de aquel encuentro. Yo estaba presente en el Congreso ese día, y me empezó, la jornada duró todo el día duró esa jornada, y me empezó a llamar la atención que empezó a haber en un momento muchísimo, pero muchísimo movimiento de medios. Cámaras que entraban, llegaban al Congreso, móviles que entraban y salían. Dije, bien, al fin los medios van a empezar a difundir el tema de la deuda externa argentina. No, ¿qué pasó? Exactamente ese mismo día que estaba llevándose adelante las jornadas por el jubileo del año 2000 de la deuda externa, estalla el escándalo de las Cormacs en el Senado, en base a un libelo publicado por Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, sin que nunca haya Morales Solá acusado de cuáles fueron sus fuentes, pero todo lo señala a la embajada norteamericana. Qué oportuno, pero fíjate vos, y acá, ahora vamos a ver el último tramo, que es el más cortito de todos, acá está la clave y está la propuesta del proyecto Segunda República. Nosotros queremos ser ese abogado Baltasar del pueblo argentino en torno al tema de la deuda, porque lo que hace él es, estas son las leyes, vamos a cumplirlas, no vamos a patear el tablero, no vamos a hacer como hizo Rodríguez Saá, a partir de ahora con una gran sonrisa, no vamos a pagar la deuda externa. Ah, ¿en serio? ¿Cuánto duró Rodríguez Saá? 4 días, y después todo fue peor. Peor de lo que podía ser imaginable, porque nos impusieron a Lavagna, a Néstor Kirchner y esta caterva de pagadores seriales, criminales y traidores. No, Baltasar dice, esta es la ley, vamos a buscarle la vuelta. Y ahí está donde le dice, córtese su vida de carne, ni una gota de sangre cristiana. Pero hay más, veamos el último tramo. Doctor, ¿eso dice la ley? Tú mismo puedes leerla. Ya que exiges justicia, ten por seguro que hoy y aquí tendrás más de la que deseas. Acepto la oferta, pues pagad el doble de la deuda y que el cristiano viva. Ahí está el dinero. Alto. El judío recibirá justicia plena, sin prisas. No recibirá nada más que su fianza. Por ello, prepárate para cortar la carne. No viertas sangre. Ni cortes más ni menos que una libra exacta de carne. Si tomas más o menos que una libra, por más que la diferencia en contra o a favor sea únicamente la 20ª parte del peso de un grano de trigo, no. Si la balanza se desvía solo en el peso de un cabello, morirás. Y todos tus bienes serán confiscados. Magnífica conclusión. Porque acá muestra otra sutileza Shakespeare. Que el tiempo que corre en contra nuestro, ahora corría en contra del usurero. Quería revertir y decir, ah, estoy realmente en un brete. Quiero, entonces acepto el doble que me ofrecieron. No. Muy tarde. Ahora tenés que hacer frente a lo que has dicho. Y le dice, pedía justicia, le dice el abogado Baltasar al usurero Shylock, pedía justicia, tendrás más justicia de la que deseas. Y ahí está la pauta, y lo voy a decir ahora en términos modernos. Lo que tiene que hacer Argentina, siguiendo este magnífico ejemplo de Shakespeare, que tiene 420 años ya de sabiduría acumulada, es investigar a fondo la deuda externa, según las propias leyes, hacerlo en forma inteligente. En nuestro sitio va a encontrar toda una propuesta, está en el tercer pilar de una propuesta de cómo resolver el problema de la deuda externa argentina, que es no solo trayendo a todos los corresponsables, sino haciendo que aquella parte de la deuda que podemos demostrar que es ilegítima e ilegal por haber sido contraída con un gobierno que usurpó el poder,
No solo nos tienen que devolver el dinero, tenemos que exigir una indemnización. Pero por supuesto, esto no se puede hacer a solas, chiquitito. Hay que hacerlo como este tribunal, delante del pueblo, y acá delante del pueblo es delante de la opinión pública mundial. Hacerle ver a la opinión pública mundial que Argentina puede demostrar que esta deuda es ilegítima y por ende se la puede recalificar como deuda odiosa según la propia jurisprudencia anglosajona, hoy vigente, que hasta hace poco había que remontarse casi un siglo para tener antecedentes, pero a partir del año 2004, George Bush, hijo, nos hizo un gran favor porque condonó el 85% de la deuda de Irak porque la contrajo un monstruo que se llamaba Saddam Hussein. Y muchos países que lo acompañaron, Francia notablemente dijo, guarda George, esto lo pueden esgrimir otros países porque significa deuda odiosa. Eso lo tiene que hacer Argentina y resonaría a través de todo el planeta porque el grueso de los pueblos trabajadores de todo el planeta, nombré los países hace un rato, la mayoría de los países de la Unión Europea, Grecia, Holanda, Francia, Italia, tienen el mismo problema y generaría una corriente de apoyo y de simpatía hacia la República Argentina. Eso se trata o significa tratar el problema de la deuda externa de una manera técnicamente sólida y con nuestra acción psicológica, nuestra guerra psicológica. Porque la deuda externa no es un problema financiero, es un problema geopolítico. La deuda externa no se resuelve en las planillas Excel con números, porque ahí vamos a perder siempre. La deuda externa se resuelve justamente en el ámbito de lo geopolítico y no jugando este perverso juego que los pagadores seriales juegan sistemáticamente desde antes de los 30 años de democracia, y ahora no solamente los que se están yendo, los Kirchner lo vienen haciendo como pagadores seriales, sino que los próximos, aprobados por la Comisión Trilateral, por la American Society, por el Consejo de Relaciones Exteriores, Massa, Macri, Scioli, van a seguir siendo exactamente lo mismo. Pero bueno, Adrián, esta obra de Shakespeare es políticamente incorrecta. Por supuesto, sí. Sumamente. Ha sido prohibida en distintos estados de Estados Unidos. Políticamente inaceptable, se puede decir que esta obra de Shakespeare es. Por eso The Telegraph, el diario conservador británico, en septiembre, el 14 de septiembre del 2013, publicó una nota que se titulaba El mercader de Venecia puede llegar a ser una incitación al antisemitismo más grande que los protocolos de los sabios de Sion. Acá está la nota publicada por The Telegraph. Y acá se lo tilda a Shakespeare de virulento antisemita. Y la realidad, Adrián, Shakespeare no fue Shakespeare. Hay una corriente revisionista muy grande que prácticamente afirma con total aseveración, de una manera contundente y exhibe las pruebas, de que William Shakespeare no fue otro más que Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon era un hijo bastardo de la reina Isabel I de Inglaterra y, como se mantenía oculto, utilizó a un actor de segunda categoría, prácticamente analfabeto, llamado William Shakespeare, para hacer famosas todas las obras que Sir Francis Bacon escribía y que no eran otra cosa más que la voz del sector de la corte británica que no estaba corrompido, porque la corte británica en aquel momento, durante el reinado de Isabel I, comenzó a corromperse. Todo el sector de la corte británica que no estaba corrompido tenía su voz a través de las obras que escribía Sir Francis Bacon y se las hacía firmar a un actor desconocido que se llamaba William Shakespeare. Y que 420 años después nos sigue sirviendo como una guía de cómo abordar este problema de la deuda externa. Incluso el artículo del Daily Telegraph también señala otro tema que hemos dicho muchas veces acá, que la discriminación que hoy sufre el mundo y desde luego sufre la Argentina no es lo de la mayoría contra una minoría, sino que es la discriminación que la mayoría sufrimos debido a minorías con mucho poder sobre representadas en las estructuras de poder financieras, legales, mediáticas, en prácticamente todos los órdenes de la vida. Yo, para cerrar,
ya que se supone que tenemos un gobierno peronista y que los contrincantes, aún los opositores como Sergio Massa, también se dicen que son peronistas. Hasta Macri dice que es peronista, son todos peronistas. Les recordaría las sabias palabras del general Juan Domingo Perón, que todos ellos olvidan porque son traidores no solamente a la patria, sino a toda la doctrina peronista. Y era cuando dijo, o se gobierna para el pueblo y en contra de la usura global, o se gobierna para la usura global y en contra del pueblo. Ese es el mandato que tiene un futuro gobierno de la República Argentina y el proyecto Segunda República, le puedo garantizar que lo vamos a cumplir. Bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de cortos con temas específicos y siempre abarcando problemáticas muy puntuales que hacen a nuestra propuesta de proyecto Segunda República. Gracias por seguirnos.